Señoras y señores, amigos y amigas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar algo que es muy curioso para mí. Miren, esto que está acá le llaman morrón. Sí, ese es, en mi país le llamamos pimentón. Me imagino que también le llamarán pimentón, pero no sé por qué la cosa de llamar morrón, pero bueno. Entonces, esto yo nunca lo había comido. No sé por qué mi familia nunca preparó cosas de estas. Nos vamos para acá, para el sarapén. Ah, pero tengo un cosito aquí que es aceite de oliva, pero es que con splash así, spray. Listo. Ponemos la carne. La carne pone con cariño así. No le tengan miedo al sartén, usted nunca le tengan miedo al sartén. Es con amor. Pueden poner la mano ahí que no pasa nada. Como que me estoy demorando, pero pum. Listo. Ahora. Pone un poquito de pimienta, ¿por qué no? Pone pimienta a la carne. Pone pimienta. Pum. Ahora les voy a mostrar lo siguiente. Voy para acá. Entonces, les voy a mostrar cómo se abre esta joda. Pónganle cuidado. Cortan acá. Cortan acá. Abren aquí por la mitad. Lanzan el cuchillo así. Le cortan todo esto para que las tripas salgan. Todo esto no sirve, la verdad. Con eso se ahorra mucho tiempo y dejen de estar bregando con pepas. Listo. ¿Qué se supone? Se supone que las pepas pues se lavan, ¿no? Bueno, así podemos quitárselas así. Pero es más fácil con el agua. Cuando tengan así, vamos a hacer los tres colores. Vamos a hacer esta, esta y esta. Entonces hacen los cortes. Pum, 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 pum. Así, ¿listo? Van quedando los pedacitos. Cuando tengan los pedacitos listos. Bueno, voy a tener los pedacitos listos. Bueno, entonces ahora vamos por la carne, ahora sí. La carne ya está lista. Cogemos la carnita. La vamos a poner en el siguiente plato. Pero, a ver, ¿cómo es? Con este. Vamos a poner la carne. Mire que me enredé. Así. Poner la carne aquí así. Pum, pum, pum. ¡Pum! Listo, tenemos la carne. Ahora pasamos para acá. Vamos a hacer la misma operación del aceite de oliva. Vamos a hacer aquí. Una aquí otra vez. Tapamos. Y ahora nos vamos con los morrones. Veanlos. Amarillo, el verde, el rojo. Todo para acá. Vamos a echar un poquito de pimienta. ¡Pum! Vamos a echar sal. Echenle cuidado a la sal. Echenle cuidado a la sal. Ahora, bueno, le vamos aquí a actuar un poquito. Que estén. Pausamos. Vean cómo quedó, chicos, chicas. Entonces, bueno, le batuqueamos aquí, pam, 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 pum, 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 pum. Entonces le bajamos aquí la llama, pum, y la vamos a pasar para el plato. Plato así, tal cual. Pero ustedes supieran el olor tan rico que es esto. Miren, les voy a contar por qué estoy haciendo este video, por qué les estoy haciendo la invitación a este tipo de platillos así. Porque quiero hacer el énfasis en el morrón, etc. Bueno, les voy a contar lo siguiente. Primero, quiero que se vea cómo quedó el plato. Quiero que se vea cómo quedó el platillo. Listo. Esto de arriba es puro morrón. Entonces, cuando ustedes hacen el morrón, suelta un sabor especial. ¿Qué quiero yo? Le pueden echar a esto cantidad de salsas. No sé los nombres. Hay salsa al mojo de ajo, no sé qué más.
salsa Maggi, hay cantidad de salsas. Entonces, esto libera un cierto saborcito. Ese saborcito se esparce por la comida y como acompañamiento es una cosa tan deliciosa. La historia que yo les cuento es la siguiente. A mí nunca en mi casa me dieron cosas así. Yo no sé si es que era que... Sí, yo sí le tenía asco al pimentón. Esto para mí era feo. Nada más el puro olorcito de esto me parecía repugnante. Y de pronto es que yo llegué a la edad adulta y en la edad adulta me di cuenta que esto es algo más bien de platillo fino. Eso no lo come cualquiera. Y el precio en México de esto es bastante elevado porque no estoy bien seguro, pero por tres morrones de estos, de los grandes, me cobraron alrededor de 60 pesos, casi 70 pesos por tres berracos morrones. O sea, un tomate sale como por 2, 3 pesos. Entonces, siempre, siempre es plata. Así sean 50 pesos por tres morrones, es dinero. Entonces, esto lo usan los platillos más finos. Mi invitación es a que los prueben, a que los descubran, a que descubran que hay algo más allá del tomate. Y el sabor de esto es espectacular. Lo recomiendo.